Hola, Dios les bendiga, hermanos. Quiero saludarles. Gracias a Dios que estamos reunidos juntos. El paz y la pasa. La pasa. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Pues, la pasita. Aquí estamos, hermanos. Sí, a ver, acomodámonos bien. Hermanos queridos, bienvenidos a este culto de sábado. Sábado de gloria, ¿verdad? Como le llamamos. Aún los que no son cristianos le llaman sábado de gloria, pero muchos no saben ni qué significa, ¿verdad? Nosotros sabemos sábado de gloria porque nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Él murió en la cruz por nosotros, padeció, fue humillado, pero después nuestro Dios le glorifica. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte consiguió para nosotros esta gracia que tenemos. ¿Verdad, pastor? Amén, así es. Pues feliz día, hermanitos. Vamos a orar para pedir al Señor que en ese sábado, en esta transmisión, nos hable. Oremos. Bendito Dios, te damos las gracias por que nos dejas vivir un día más y celebrar, recordar tan hermosas bendiciones para nosotros, Señor, la muerte de nuestro Señor Jesús y también, Señor, la salvación que tenemos. Gracias, mi Dios, porque hoy podemos celebrarlo y podemos también tener esta transmisión para compartir tu palabra. Usa este tiempo para bendición de todos los que estemos conectados y para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y recuerden, estamos en vivo, entonces podemos compartir unos con otros, hacer preguntas, motivos de oración, saludar a alguien, no sé, a lo mejor compartir alguna enseñanza que hemos aprendido durante este tiempo, leyendo o viendo algo en internet, o leyendo libros, leyendo la Biblia misma, o los sermones que hemos tenido ya, como el sermón del miércoles, que fue una entrevista, ¿sí fue una entrevista? Sí, con Juan. Y luego el sermón de las siete palabras, en donde participamos varios hermanos, es decir, lo que aquí usted quiera comentar, porque aquí somos una comunidad. Sí, hagamos comunidad, hermanitos, muchos están ahí en su casa, en shorts, pues hace mucho calor y de día de descanso para casi todos, pues platiquemos, hagamos comunidad, hermanos, movamos los deditos mientras cantamos la siguiente alabanza. Así es, cantemos. Vengo a darte la gloria, Dios.
todo mi corazón. No quiero andar caminando en vanidad. Nunca olvidar que si vivo es por tu amor. Que la razón eres tú. Gozar y cantar. Toda gloria y alabanza sean para ti. Solo tú eres la razón de mi adoración. Tú eres mi Señor, mi luz, mi vida, mi canción. Toda gloria sea mi Dios. Amén, hermanos, toda la gloria sea a nuestro Dios. Hoy, sábado de gloria, y todos los días en realidad debemos darle la gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos, hermanos, a ver quiénes están por ahí, vamos a conversar. Por aquí anda mi esposo, ahorita viene a sentarse, está aquí haciendo algunos movimientos, pero aquí están mis hermanos. Vamos a conversar con quienes están conectados. Pongan sus mensajes, hermanos. Mi hermanita Lida Margot, saluda. Hola, Lida, me dio mucho gusto verte ayer, tan hermosa. Aló a todos. Gracias a Dios por la tecnología, porque a través de ella podemos ver las enseñanzas. Gracias a Dios por su vida, Pastor Gilberto, Yanni, René, Dianita. Dios, ¿qué nos dirá Dios hoy, verdad? Sí, hermanita. Y ayer qué hermoso, de verdad, fue verte, qué hermoso culto tuvimos de siete palabras en nuestra iglesia, el lugar, el teatro lleno y todos bendecidos con la palabra de nuestro Dios, más bien con las siete palabras, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y Lida Margot también dice, muchas gracias, Pastor Gilberto, Yanni, René, Dianita, por las siete palabras de ayer. Jamás había estado en uno. Fue de gran bendición. Oh, mi hermosa, qué bonito tu primera experiencia en un culto tan hermoso como este. Lupita Palacios, bendito Dios, te alabo y glorifico por permitirme ser discípula de tu Hijo Jesús que murió por mí. Amén, amén, amén. Discípulos del Señor del siglo XXI, mi querida Lupita. Pastores, Dios los bendiga. Gracias por todo lo que pude recordar ayer y reflexionar con las siete palabras de Jesús en la cruz. Amén, amén, mi querida Lupita. Raúl Gutiérrez, bendecida tarde, pastores y hermanos Oreb, damos gracias a Dios por medio de su gracia, infinita bondad, los enfermos del hospital consiguen la salud y por las peticiones de nuestra iglesia. Amén, hermano Raúl, Dios le bendiga y siga usándole en ese ministerio que tiene. Qué lindo, hermano, siempre preocupado por los pacientes. Mi hermanita Emanuel, buena tarde a todos. Hola, Emanuel, Dios te bendiga, hermanita preciosa. Y nuestra hermanita Noemí Romero, Dios les bendiga, amados pastores y hermanos, reciban un fuerte abrazo. Igualmente, Noemí, Saraí, mi hermano, que Dios los bendiga. Liz Morales, buenas tardes, amados pastores y hermanos, Dios les bendiga, les amamos y oramos por ustedes, listos para escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanita Liz Morales, bienvenida. Lisbeth Pérez Fuentes, bienvenidos, hermanitos, a este culto sabatino hermoso. Dios los guarde y bendiga mucho a todos y gracias por conectarse a eso, saludando ahí a los hermanos. Alberta Medel Mendoza, Dios les bendiga, amados pastores, Gilberto
Alberto y Yanina, saludos desde Puebla. Hermanita, hasta Puebla. El abrazo. Y mi querida Liz Ibáez Camargo de Garza, buenas tardes, Yanni, paz, queridos, muchas gracias por abrazarme con sus oraciones, los amo y extraño mucho. Claro que sí, te extrañamos, mi preciosa, y oramos por ti, hermanos, oremos por Lizy, que Dios le saque pronto de esta crisis con su riñón. Amén. Y mi querida hermanita Gaby de la Barrera, buenos días, la sugiere, les damos la más cordial bienvenida, Iglesia Bautista Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Eso, mi querida Gaby, bienvenida, y como ujier también trabajando. Marta Rivera, buen y bendecido sábado santo, pastor, pastora y hermanos, Dios los bendiga. Hermana Marta, bienvenida a este culto. Jenny de Rosas, buenos días, hermanos, Dios les bendiga en este hermoso sábado. La sugiere, les damos la más cordial bienvenida y estamos listas para anotar sus peticiones de oración y agradecimiento. Gracias por decirlo, Jenny. Ahí tienen, hermanitos, la sugieres orando. Yanke Landa, muy buen día, queridos Paz y Yanni, y lista para la palabra. Les amamos, Trini y Yanke. Abrazos a las dos, mis queridas. Tere Vaca, Beutes Pacher, hermanita Tere, preciosa. Buenas tardes, mis amados pastores. Dios los bendiga grandemente. Saludos, Yanita, Renecito y hermanos en Cristo. Todavía está aquí, todavía no se va. Sí. Arelita Otero, bienvenidos a este culto sabatino. La Iglesia Bautista Oreb y el Ministerio de Mujeres les da la bienvenida. Estamos al pendiente de sus peticiones de oración y agradecimientos. Dios les... Ay, me iba a dar un estornudo. Dios les bendiga. Aquí el estornudo se me fue. Ay. David Mendoza es un más 30 presente. Eso es todo. Y nos vemos mañana en la pila bautismal. Bienvenido, hermanito David. Lisbeth Pérez Fuentes, gloria a Dios por sus vidas, queridos pastores, orando por ustedes y nuestra hermosa familia pastoral. Gracias por el alimento espiritual y por tanto que nos dan a esta nuestra comunidad de Oreb. Gracias, hermanita Lisbeth, un abrazo para ti. Y el hermano David Chapa, gloria a Dios por esta nueva oportunidad de estar juntos, alabando a nuestro Señor Jesucristo y aprendiendo cómo ser discípulos para vivir plenamente. Dios les bendiga, hermanos. Igualmente hasta Pachuca, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanitos. Carmen, buenas tardes, pastores y hermanos. Muy feliz de poder conectarme y agradeciendo todas las bendiciones recibidas en permanente oración por Aida, Diego, Melissa y Diana. Que Dios siga obrando en sus vidas. Amén, hermanita. Amén. Carmen, bienvenida al culto. Marianita Díaz, bendiciones, hermanos, estamos gozosos por la obra perfecta de nuestro Salvador. La vida no alcanza para poderle agradecer lo que hizo por nosotros y su amor insuperable. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Bonitas palabras, hermanita. Es cierto, cómo agradecer tanto amor, ¿verdad? Sarita Juárez, buenas tardes. Dios les bendiga. Saludos para todos. Paz, hermana Yanni, un gran gusto verlos nuevamente. Alabemos al único Dios verdadero. Amén, hermanita Sarita, bienvenida, qué gusto que estás. Hermana Lulú Beltrán, buenas tardes, queridos pastores. El sermón de las siete palabras estuvo hermoso. Y hay algo que se me quedó muy presente, en donde esta hermosa joven compartió que muchas veces, aunque estemos rodeadas de muchas personas, nos podemos sentir solos, poniendo como ejemplo el estar aún en el metro. Así es, hermanita Lulú. El lugar más solitario de cada ser humano, el metro. Sí, no porque estemos rodeados de mucha gente quiere decir que estamos acompañados realmente. Pero en el Señor si estamos, Él siempre está con nosotros y además nos da la familia de la fe para que nos podamos acompañar. Bonita enseñanza, sí, hermosa Nayeli, ayer compartiendo esta jovencita linda, de verdad que nos tocó el corazón ella con su juventud y su agilidad para hablar, su inteligencia, qué hermosa nena, sí, gracias a Dios. Sí. Marianita Díaz, y gracias por la vida de nuestros pastores que hablan del único camino que es Jesús, a Él toda la gloria. Les amamos, pastores, y pedimos oración por la situación económica y falta de trabajo. Bendiciones. Claro que sí, orando por ustedes, Javier, hermanitas, mujeres, anoten estos nombres, Marianita, Alfredo, por esta petición que hacen mis hermanos. Un abrazo a los dos. Enrique Almazán, Dios bendiga a la comunidad y la familia pastoral en esta misión hermosa de proclamar el Evangelio de nuestro Salvador. Y seguramente hoy será una gran bendición para todos. Gracias, Dios, por tu hermoso regalo. Amén. Amén, hermanito Almazán. Amén. Lisbeth Pérez Fuentes, en oración permanente por mi hijo Uriel para que se entregue en cuerpo y alma a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, amén. Y el Javis, Dios los bendiga, comunidad. Así sea, buen Javis, Dios le bendiga mucho. Un abrazote allá donde está, lo extrañamos, pero qué gusto que esté por aquí conectado. Alma Iliana Giles Rodríguez, linda tarde, mis amados pastores. Dios les bendiga y listo para la palabra de hoy. Pido sus oraciones, que Dios nos dé sabiduría cada día en las pruebas. Que así sea, hermana. Dios le bendiga mucho. Un abrazo. Lourdes Beltrán Pedraza,
Hoy quiero pedir nuevamente por mi hermano Raimundo Beltrán Pedraza para que Dios le permita obtener su pensión y así poder comprar sus medicamentos. Orando por eso, hermana, así que así sea. Y hermanos, tomen en cuenta esto, por favor. Daniel Ferreira, saludos desde Celaya, Guanajuato. Bendiciones, Dios me lo bendiga, hermano. Qué gusto, desde la tierra de la cajeta, qué gusto. Lisbeth Báez Camargo de Garza, hermanos, el culto de las siete palabras de ayer, enorme, enorme bendición. Qué lindo, qué bueno que fue bendición para todos. Gracias a Dios. Y dice Lisbeth Pérez Fuentes, efectivamente, gloria a Dios por el hermoso culto de las siete palabras de ayer. A Cristo toda la honra y la gloria. Amén, querida Lisbeth, preciosa. Y la Marita Carmen, agradecida por las enseñanzas recibidas a través de los pastores Gilberto, Yanni y Eli. Claro que sí, hermanita, gracias, gracias por mencionarlo. Martita Márquez, saludos, amados pastores, aquí listos para la plática de hoy. Eso. Saludos, mi preciosa Martita, Luisito, los amamos. Hola. Merarita dice, hola, gratitud a Dios por este tiempo de vacaciones que he estado con mis papás en Regiolandia. Los extrañamos, iglesia, un abrazo caluroso. Ah, sí, comiendo, claro que sí, se les extraña. Asada, machaca, pero qué bueno que están por allá. Saludos cabrito. A tu familia. Saludos a tu familia, hijita, y sigan disfrutando. Sally Rendón, bendecido sábado de gloria. Hermoso culto de las siete palabras de gran bendición. Gloria a Dios. Saludos, abrazos y bendiciones para todos. Ay. Qué bueno que pudo conectarse mi hermanita Sally y que está hoy también. Un abrazo para usted, hermosa. Y Lizy Báez Camargo de Garza, me encantó el paralelismo con el Salmo 22. Sí, eso es sí, extraordinario, ¿verdad? Maravilloso. Como tantos siglos antes, allá en el Salmo 22, estaba ya escrito exactamente con detalle, ¿verdad? Lo que acontecería con nuestro Señor Jesucristo. Gracias. La hermanita Tere Baca Beltelspacher, gracias por sus oraciones, gracias a Dios, me siento mejor. Qué bueno, preciosa, lista ya para viajar, sanita, que Dios me la bendiga mucho, hermosa. Antonio Martínez, buena tarde, hermanos pastores. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga. Qué gusto. Hasta allá, un abrazote. Campeche, el abrazo, hermano. Lulu Beltrán, fue hermoso darme cuenta que Jesucristo dio su vida por mí y para tener vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Nunca alcanzaremos a maravillarnos de ello. Leti Martínez, buenas tardes, pastores, que se encuentren muy bien. Y agradeciendo las siete palabras, pastor, no había escuchado ni estado, aunque fue en línea, pero qué gran enseñanza, pastor, y que el Señor lo bendiga siempre. Gracias, hermanita. Gracias, Leti, qué bueno que pudiste conectarte el día de ayer y hoy también. César Richards, buenas tardes, hermanos. Jehová, el creador del universo, y Jesucristo nuestro Señor los bendiga. Listo para la palabra de hoy. Amén, hermano, y oramos por usted. Esperamos que ya no tenga calentura y que se recupere por completo, y también su mamita. Amén. Leti Martínez, pido oración por mi hermano Gustavo. Pastores, están analizando un estudio y pidiendo al Señor que no sea cáncer, pero sobre todo por salvación para él y su familia. Claro que sí, hermanita, se estará orando por tu hermano Gustavo. Dani Nieto. Saludos desde Tampico. Bendiciones, pastores, bendiciones. Un abrazo, hermano. Dios le bendiga mucho. Bendiciones, hermano. Maru Nájera. Buenas tardes, amados pastores. Que Dios los bendiga. Saludos a todos los hermanos que están esperando la palabra de Dios. Eso, amén. Acá abrazo, saludando hermano. A todos. Qué bonita, hermana Maru. Y mi hermanita Leti Martínez, pastores, pido oración por mi hijo Emiliano y su pareja Fernanda. Ayer llegaron a Chihuahua por cuestiones de trabajo y estarán, si Dios quiere, un tiempo. Que Chihuahua y donde trabajarán les reciban. Ah, claro. Eso, que sí, es la hermanita. Tierra santa, hermano, pues, por es la tierra santa. Acá dice el Paz, pues qué bueno, llegaron al lugar santo, dice. Chihuahua. Que todo sea de bendición para ellos, mi hermanita. Y Maru Madrigal Saus, buenas tardes, queridos pastores, les mando un abrazo cariñoso, igualmente para ti, hermanita. Igual, María Eugenia Madrigal. Y Lulu Beltrán, orando por mi nuera Fernanda Durán Lira, que Dios fortalezca sus articulaciones en medio de lupus y que el día 10 de abril pueda tener buenas noticias para la prótesis de su cadera. Orando por tu nuera, hermanita, se seguirá orando por ella, claro que sí. Jesús Alejandro Vargas Argüelles, una pregunta, no pude asistir el viernes porque no pude conseguir la dirección del anglo, pero muy agradecido, el horario igual, una
de la tarde y de blanco, ¿verdad? No, el horario no es así. No, a ver, hermano, ahí le va. Y para todos mis hermanos, el día de mañana tenemos cultos en Horeb, domingo de resurrección. Tenemos dos cultos diferentes a las 7 de la mañana. Es nuestro culto especial de resurrección. 7 de la mañana, hermano. ¿Por qué tan temprano? Bueno, sabe que ni es tan temprano. Hay iglesias que se reúnen el domingo de resurrección a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque las mujeres fueron al sepulcro a buscar, bueno, a atender el cadáver del cuerpo de Jesús en ese domingo, muy de mañana, y encontraron que había resucitado. Entonces, por eso nosotros, como tradición, nos reunimos muy temprano los domingos de resurrección, a las 7 de la mañana, mi hermano, y luego nos quedamos a desayunar allí, y a las 11 tenemos un culto más, también especial, con donde tendremos la participación del coro, tendremos obra de teatro, estará maravilloso también a las 11 de la mañana. Entonces, 7, desayuno y 11. No se lo pierda. Y el anglo mexicano de Coyoacán. A ver si nos pones la dirección, por favor, mi querido Renecito, ahorita ahí en la pantalla. Y mientras la ponen, le quiero decir que en la página de nuestra iglesia, www.ore.org.mx, en la página de la iglesia, aparece la dirección. Usted, ahí aparecen muchos anuncios, pero se va usted a mero abajo, y a mero abajo aparecen las direcciones donde nos reunimos. La del templo, las instalaciones base, como la del colegio. Aquí está en la pantalla ya, Renecito, súper eficiente, Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán, ubicado en Avenida Heroica, Escuela Naval Militar número 42, San Francisco, Coyoacán, en Delegación Coyoacán, Ciudad de México. Y hermanos, ustedes pueden ponerle ahí al Google o al Waze, Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán, y les va a dar, pero tengan cuidado, sí, porque hay dos planteles. Entonces, tiene que ser el que diga Escuela Naval Militar y que diga preparatoria o secundaria, porque si les dice algo de Río Churubusco, estamos hablando de la primaria, y allí no es donde nos reunimos. Entonces, es la prepa, la secundaria, en Escuela Naval Militar, ¿sale? Bueno, esperemos no haberlos confundido más, pero pues como mi hermano tenía la duda, que mañana sí pueda asistir, mi hermano y todos los que deseen el día de mañana. Liz Ontiveros, gracias a Dios por todas las enseñanzas de Semana Santa. Hermoso culto de 7 palabras. Gracias. Qué bueno, mi Liz, gracias a Dios. Rosalinda del Olmo Ble, buenas tardes, queridos pastores. Hermoso culto de las 7 palabras. Ojalá hagan la entrevista al apóstol Pablo. Me encantó. Ah, sí, es que tuvimos la entrevista al apóstol Juan, ¿verdad? El miércoles. Y dice, mi hermanita, pido oración por mi familia, por un duelo terrible. Gracias, saludos desde Quebec. Oh, hermana, no sabía que estabas conectada de tan lejos. Bueno, hasta Quebec. Y qué bueno que te puedas conectar a todos estos cultos, hermanita, orando por tu familia. Mi querida Bren Morán Ponce. Hola, amados pastores. Qué lindo el culto de ayer de las 7 palabras. Lloré de emoción de saber lo que significó la muerte de nuestro Señor Jesús. Y ya lista para madrugar mañana. Amén, mi preciosa Bren. Yo me la paso llorando desde que empieza el culto hasta que acaba, y con el canto que cantó el hermano Bernardo, la Vía Dolorosa, desde ahí comenzaron los llantos. Sí, todos listos para madrugar mañana. Espero que los haya motivado con recordar que aquellas mujeres fueron muy de mañana a buscar un cadáver y se encontraron con la gran noticia que el Señor había resucitado. Amén. Y seguimos con Yola Aragón. Buenas tardes, saludos, pastores y hermanos. Pido oración por sabiduría para tomar decisiones en mi vida laboral, ya sea emprendiendo o en un trabajo estable. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, te dé sabiduría, hermanita. Lupita Arellano, bendecida tarde, amados pastores y hermanos, lista para la enseñanza espiritual. Bienvenida, Lupita. Y también dice Lupita, bendecido el culto de ayer, de mucha bendición y enseñanza. Eso, qué bonitos comentarios del culto de ayer, gracias a Dios. Miriam Ontiveros, buenas tardes, queridos Paz y Yanni, bendecido culto de esta tarde. Saludos, hermanos, que estamos listos para recibir palabra de Dios. Amén, hermanita Miriam Ontiveros. Y Mari de Luna, buenas tardes, queridos pastores y hermanos orevitas. Dios les bendiga, abrazos a todos, abrazos para usted, tu esposo, hermanita Mari de Luna. Y Leti Martínez, pastor, mi hijo estuvo un año solo en Chihuahua. Él es morelense, pero desde entonces se dice chihuahuense. ¡Ah! Ya lo adoptamos entonces. Qué bien, hermanita, que le ha gustado entonces Chihuahua. ¡Órale, foto buenas de tardes, mi hermana Reina! Amados hermanos, les comparto la gran bendición de cantar en la boda de mi prima. Doy gracias a Dios por llevar la palabra, aún así en alabanza, con la canción Un Día a la Vez.
un día a la vez. Y el alfarero. Y el alfarero, Dios siga usando para su obra. Amén, hermana, Dios le bendiga mucho. Qué linda. Bueno, felicidades. Nuestra hermanita, que ¿saben qué? No canta mal las rancheras. ¡Ah, reinita hermosa! Qué bonito que nos compartas el gozo que te da ministrar la palabra del Señor a través del canto. Te queremos, reina bonita, y a toda tu familia. Dios les siga bendiciendo. ¡Órale! ¡Aló! Buenas, buenas. Les quiero compartir. Yo así ayer en las siete palabras, Dios hablando a Lida a través de su hijo, el Paz, me sentí respetuosa diciendo el Paz. No, 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 para nada. Así me dicen y luego le cuento por qué significa. ¿Qué significa? A es ver, que Lida, no les cuento, Lida Margot lleva su libreta siempre y ahorita mismo debe de estar sentada aún por internet con una libreta porque siempre está tomando notas de todo lo que estamos enseñando y ella aprendiendo y ayer hasta con dibujitos. Mira, nada más. Dios me dice, Pastor Gilberto. Las últimas palabras. Estar. A ver, dice, las últimas palabras, estoy resucitado, sed pues imitadores de Cristo Jesús, amén, y pone ahí yo y Jesús, y yo ayer en las siete palabras, Dios hablándome, Dios me dice hoy, Jesús me dice hoy, y recuerda mi niña, bueno, ahí todo lo que el Señor le dice, todas sus notas, pero hasta con dibujos, wow, que Dios te siga bendiciendo, Lida, gracias por compartirnos tus comentarios, ¿verdad? De los cultos. Pues un buen ejemplo, hermanos, de tener libretita y estar tomando nota de lo que el Señor nos va diciendo. Qué bonito, mis hermanos, platicar aquí juntos. Gracias a Dios por todos los que están conectados, aún los que no ponen sus mensajes. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Vamos a tener una oración, hermanitos, para pedir por estas peticiones al Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias, gracias por lo que has hecho por nosotros, gracias por aquel momento crucial de la historia de la humanidad, tu muerte en la persona de Jesucristo, ahí esa idea que no entendemos, Señor, la Trinidad y cómo fue estas cosas, pero lo creemos, sabemos que es verdad, tu palabra lo dice y además nos ha salvado y has dado pruebas abundantes, extraordinarias de que nos has salvado, Señor, y que nos has transformado y que sigues con nosotros a nuestro lado porque nos amas. Bendito seas por eso, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas, por favor, hoy en este culto. Háblanos también. Y recibe nuestras alabanzas, por favor, Señor, recibe nuestras alabanzas, imperfectos como somos, Señor, pero queremos alabarte. Te dedicamos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanitos lindos. Pues no, terminamos todavía. Viene lo bueno, todavía la palabra especial en este sábado de gloria. Mientras tanto, cantemos al Señor para que luego escuchemos la palabra. Sigamos conectados, hermanos. Así es, cantemos.
Hola hermanos, Dios les bendiga, perdonen, déjenme encuentro nada más. ¿Dónde estaremos aquí? Perdonen hermanos. Un momentito. ¿Sí estamos conectados, René? Sí, acá estoy. Acá sí, hermano, está bien. Sí, perdón hermanos. Bueno, pero puedes abrir tu sermón, ¿verdad? Sí, no lo puedo abrir, pero puedo abrir acá. Sí, perdón, hermano. Sí me están viendo, ¿verdad? ¿Estoy sí. bien? Es que no me veo yo nada, fíjese, René, ¿qué cree? Sí, no veo al aire. Escuchamos. Sí, yo sé que estoy al aire, pero perdón que no puedo verme. Déjenme, pero confío en que así es. Y bueno, voy a darle, René. Traemos una Biblia, hermano, tenemos una Biblia ahí con nosotros, por favor, tómela con la mano derecha si es posible, la ponemos en alto, ponemos la mano sobre ella y decimos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Sabe que ciertamente este día que se llama, que le llamamos por la tradición mexicana, no se le llama así en todas partes del mundo? Los norteamericanos ni saben eso del Día de Gloria, por lo menos no los evangélicos, pero el nombre de este día, que le decimos día de sábado de gloria, tiene sus razones y sus sinrazones para llamarse así. Pero nosotros podemos analizar en el contexto de la palabra qué significaría para nosotros, porque hay diferentes puntos de vista. Algunos piensan que se trata de eso, la víspera de la glorificación del Señor, el día de la resurrección y esas cosas. Y está bien, pero hay algo interesante en los evangelios. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos dicen palabra alguna acerca de lo que pasó en este día. No nos dicen nada. Es más, en todos estos tres evangelios, Marcos, Lucas y Juan, se nos cuenta de su muerte y luego su sepultura y punto. Ahí se acaba. Y como dice, como era la víspera del sábado, como era la víspera del día santo, que era el santo en el sentido del judío, santo en el sentido de que los judíos celebraban así el sabbat, no era cuestión de Jesús, era cuestión de su religiosidad, de su tradicionalismo, pero ciertamente lo celebraban, y entonces dice ahí que era la víspera de eso, y entonces las mujeres fueron pronto, se fueron y se prepararon para ir el domingo, ahora sí, que ya no era un día sabbat, que no era un día que no se pudiera trabajar, porque el sábado no se puede trabajar, pero no nos cuenta nada de eso que pasó. Nos dice, después de la sepultura, se pasa al domingo. Muy de mañana, el domingo, las mujeres fueron. Casi es así, muy parecido en todos los casos de Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, Mateo sí nos dice algunas cosas que parece que sucedieron precisamente el día sábado de esa semana tan especial.
pero lo que nos dice es de lo que hicieron, digámoslo así, los malos, los contras, los enemigos del Señor. Reflexionemos en esa circunstancia y consideremos lo que debemos llamar la gloria del día de hoy. Yo le voy a llamar a esta enseñanza, a este mensaje, la gloria del día de hoy. Y no me refiero al día de hoy, al sábado, este sábado en particular, de este mes y de este llamado así el sábado de gloria, me refiero al día de hoy. O sea, mañana podemos decir lo mismo, la gloria del día de hoy, y pasado mañana la gloria del día de hoy, y podemos llamarle así a todos los días, ¿de acuerdo? Ese va a ser la idea. Muy bien, el pasaje que quiero que leamos, y me gustaría que en esta ocasión usted vaya a su Biblia y en su casa, por favor, al texto de Mateo, capítulo 27, voy a leer en una versión antigua yo en esta ocasión, Mateo capítulo 27, versículos, los últimos versículos de Mateo capítulo 27, a partir del 62. Se los leo, dice así la palabra del Señor, Mateo 27, 62. Voy a leerlo en esta versión antigua, dice así. Mateo 27, 62. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los principales de los sacerdotes y los fariseos a Pilatos, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, tened una guardia, id, asegurad como sabéis. Y yendo, ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Muy bien. Algunos piensan que esto sucedió el domingo por la mañana o el domingo a mediodía o algo así, pero eso no puede ser porque entonces, como las mujeres van muy temprano y encuentran que el sepulcro está abierto y ya había estado ahí una guardia, entonces seguramente esto que está pasando pasa el día anterior. O algunos piensan, o tal vez fue el viernes a punto de terminar, como haya sido, este es el único pasaje que tenemos de algo que sucedió entre que el Señor fue sepultado y su resurrección del domingo. Y fue sepultado el día viernes y resucitó el domingo. Y entonces ese sábado, ese al que llamamos nosotros sábado de gloria, ¿qué sucedió? Y este es el único pasaje que dice algo, que aborda este tema, pero nos dice lo que pasó con estas otras personas, los religiosos, los enemigos del Señor. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña este sábado en particular o este suceso en particular? Yo tengo algunas cosas, todas ellas tienen que ver con un desafío. Primera de ellas, un desafío de fe. El versículo 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos. Aquí vemos a un grupo de personas, sacerdotes y fariseos, o sea, son los saduceos y los fariseos. Los saduceos, todos, o la mayoría, eran sacerdotes, los líderes, y había gente que los seguía a ellos, eran saduceos, pero eran de orden sacerdotal. ¿Qué creen? Se odiaban entre sí, discutían entre sí, no estaban de acuerdo en sus doctrinas. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos un día en los cielos, los saduceos no creían en eso, pero se murió la persona, se acabó todo. Ellos tenían una idea más o menos tipo testigos de Jehová, ellos pensaban que ahí se acababa todo, no eran amigos, se odiaban, pero aquí los vemos muy amiguitos, confabulándose contra Jesús. Me parece que hay algunas cosas aquí interesantes que decir. Creo que esto, que este sábado, lo que celebramos este sábado, es un desafío de fe. Y déjeme decir algunas razones. Mire, en aquel momento, con estas personas malvadas, lo que sucede es que la muerte les convoca. ¿Ha notado usted que la muerte siempre convoca? La muerte convoca. En ocasiones convoca más que la vida. Cuando nace un niño, pues va el papá y, por supuesto, a ver a su niño. Está la mamá ya estaba ahí. Van los abuelos, los tíos cercanos, pero no va todo el mundo, no va toda la familia, no van todos los familiares. Pero cuando alguien muere, cuando muere un anciano, cuando muere una persona así, se junta la familia, todos los cercanos y todos los que viven en la misma ciudad se juntan y aún algunos que viven fuera de la ciudad vienen, porque la muerte siempre convoca. Pero la muerte del Señor convoca y desafía a la raza humana. La muerte del Señor no solamente nos convoca, desafía a la raza humana. Y el desafío es dar una respuesta a esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesús? ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesús? ¿Qué vamos a hacer con lo que hizo Jesús por nosotros?
necesitamos una respuesta. Jesús es alguien a quien no se puede ignorar. Tenemos que responder de qué se trata, qué hacemos con lo que Él hizo por nosotros. Estos hombres están respondiendo esa pregunta, pero están respondiendo, me parece, en forma equivocada. Muy bien, preguntémonos ahora, ¿qué hacían sus discípulos en ese tiempo? ¿Qué hacían? Me parece que el año pasado, antepasado, no sé qué momento de nuestra historia, yo soy bastante despistado para eso de las fechas, pero hicimos una dinámica como la del miércoles, preguntándonos cosas. Alguien dijo ahorita que por qué no entrevistamos a Pablo y a Pedro. Debo decirle que los hemos entrevistado en otras épocas, a Pablo, a Pedro, a Herodes, incluso a Judas lo hemos entrevistado en esta dinámica que hacemos. Pero ya tuvimos una dinámica en donde entrevistamos, no sé si a Pedro o a alguno de los discípulos, y le preguntamos sobre este día. Y bueno, yo traté de responder, porque yo lo hago del personaje, y yo traté de responder con mi imaginación qué estaban haciendo, porque aunque no tenemos un texto que diga qué estaban haciendo, sí tenemos pincelazos de su personalidad y pincelazos de otras cosas, de otras escenas en las que nos pueden decir más o menos qué estaban haciendo. Y yo respondería de esta manera. ¿Qué hacían sus discípulos en ese tiempo? Ya sabemos que estaban haciendo los contrarios, los enemigos, fariseos, saduceos, que ahora eran muy amiguitos. Ya sabemos, estaban confabulándose porque la muerte de Jesús les había convocado. Eran enemigos, estaban juntos. Les había convocado y estaban respondiendo a la pregunta, ¿qué va a hacer con Jesús? ¿Y qué iban a hacer? Iban a seguirlo persiguiendo. Lo habían perseguido para matarlo y lo seguirían persiguiendo ahora sus ideas y su iglesia. ¿Qué hacían sus discípulos en ese tiempo? Los discípulos de Jesús, ¿qué hacían en ese tiempo? Escondidos. Tenían miedo, no hay duda, tenían miedo. Pedro mismo negó al Señor cuando se le preguntó porque el Señor había sido apresado. Es evidente que ellos tenían miedo, se escondieron, estaban escondidos. Por supuesto que estaban orando, seguramente. Usted, no creo que usted pudiera no creerme que le digo yo que estaban orando. Seguramente no hacían otra cosa que orar. O sea, ¿qué hubiéramos hecho usted y yo en ese tiempo también? Orando, cuidándose unos a otros. No todos vivían ahí en las cercanías, así es que es posible que algunas casas o alguna casa en particular se convirtió en el albergue de muchos o de todos ellos juntos, cuidándose unos a otros, esperando, expectantes. Estaban esperando, expectantes lo que haría el Señor. Porque usted y yo no estamos expectantes de qué va a pasar mañana domingo. Usted y yo sabemos qué pasó un domingo como el de mañana. Y usted y yo vamos bien listos, vestidos de blanco, bien listos a responder cada vez que alguien diga, el Señor ha resucitado, usted y yo responderemos, ciertamente ha resucitado. Y es una tradición hermosísima esa que nos hace llorar a muchos de nosotros. Pero aquellos primeros discípulos no podían tener esa seguridad plena, pero estaban expectantes. Sí, tenían una fe auténtica y una esperanza auténtica, porque era una fe que aún no recibía aquello que creía, porque aún no lo veían. Así es que, hermanos míos, siempre este sábado y lo que representa y lo que sucedió en este sábado es un desafío de fe. También es un desafío a la acción. También es un desafío a la acción. Mire lo que sigue diciendo el versículo 63 ahora. Diciendo, o sea, estamos siguiendo la lectura anterior que dice que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos y luego dice diciendo. O sea, se reunieron ante Pilatos y le dijeron a Pilatos, Señor, nos acordamos que aquel engañador, se están refiriendo a Jesús, los mugres, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Esto está en Mateo 27:63. O sea, ¿qué están haciendo? Están haciendo algo, están preparándose. O sea, no están de insolentes, sin hacer nada. Bueno, que pase lo que pase, que ruede la bola, así como el Borras, que ruede la... No, están preocupadísimos. Y están dispuestos a hacer algo, están dispuestos a preguntarse qué tenemos que hacer. Y se respondieron ellos mismos, tenemos que hacer algo para que la gente no crea en él. Tenemos que hacer algo para que no sigan buscándolo. Miren, por cierto, ya me encontré aquí. Ahora nomás, no sé cómo voy a abrirlo acá. Pues, oiga, están haciendo algo. No es que me caigan bien, por supuesto que no me caen bien, pero creo que esto trae una buena enseñanza para nosotros. Están haciendo algo. Por eso le he llamado a esta enseñanza un desafío a la acción. Quienes le negaron se vieron obligados a hacer algo para evitar que fuera seguido por otros. O sea, tenemos que hacer algo para evitar que lo sigan y que crean en él y nos van a echar a perder nuestra religión.
nos van a echar a perder nuestra forma de vida, ¿no? Hay que hacer algo. Eso pensaban ellos. Y yo digo, pues, basado en sus puntos de vista, basado en sus fechorías, pues, estaban actuando conforme a sus ideas, ¿no? Tuvieron la fe suficiente, fíjese nomás. Tuvieron la fe suficiente, es más, voy a decirlo de otra manera. Tuvieron tanta fe en las palabras de Jesús. Tuvieron tanta fe en las palabras de Jesús como para creer que era necesario impedir que sucediera lo que había dicho. En una de estas resucita, pues que haya unos soldados ahí para que no lo dejen salir o algo. Claro, disfrazaron, como aquel engañador dijo, entonces sería bueno que estuviera alguna guardia ahí, no vaya a ser que sus discípulos lo robaran. Ellos sabían que sus discípulos eran gente de bien, gente de paz. Ellos lo pudieron notar. Los discípulos de Jesucristo no estuvieron ahí para defenderlo. No gritaron cuando la gente gritaba, crucifícale. Ellos no gritaron, libéralo, no hicieron ruido, no estaban ahí. Eran gente de paz, nunca se defendieron. Salvo cuando Pedro cortó oreja, pero como Jesús se la sanó, pues ni se enteraron. Así es que están disfrazando su tremenda fe que tienen en Jesús. Es una fe en negativo, ¿no? Porque creen en él, pero no están dispuestos a creer en él. Pero sí entienden, ¿no? Sí resucitó muerto, sí anduvo sobre las aguas. Sí, bueno, ellos no vieron eso, pero sí dio vista a los ciegos del ciego. Estaban convencidos que le había dado vista al ciego. Y hasta investigaron. Le preguntaron a los papás del ciego y demás. Así es que no había manera. Ellos sabían que sí podía cumplir lo que había prometido. Y por eso tenían miedo e hicieron algo. Por eso la muerte del Señor y lo que pasó en el día sábado es un desafío a la acción. Con su actitud desafían a los que sí creemos para que nosotros también hagamos algo al respecto. Porque ellos estaban haciendo algo, los malos estaban haciendo algo al respecto ese sábado. Eso es un desafío para usted y para mí, hermanos, que también debemos hacer algo al respecto. Preguntémonos, ¿qué hacían los discípulos de Jesús en ese tiempo? ¿Qué hacían? Refugiándose en Dios, sin duda. Repasando todo lo que habían aprendido. ¿Se acuerdan que dijo esto? Sí, y aquello otro, sí. Y cuando resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan lo que le dijo a Marta? Yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tal vez estaban reorganizando su teología y sus ideas y poniéndolas todas. Sí, y ¿te acuerdas lo que te dijo a ti? Sí, y a mí también me dijo esto. Están repasando lo aprendido, qué maravilloso. Animándose unos a otros. Tranquilo, algo va a pasar. Dios no nos va a dejar, algo va a pasar. Sí, pero nos andan buscando, nos quieren matar a todos, pero Dios no lo va a permitir. Yo qué sé, imagínenselos. Me encanta pensar en eso. Esperando algo, porque estaban seguros que aquello no podía terminar así. Espero que usted y yo tengamos esa fe en ocasiones, cuando no vemos el salir, no vemos la luz, no vemos la luz al final del túnel. No vemos que se recupere nada, estamos en zozobra. Por lo menos deberíamos mantener nuestra fe de que esto no se puede quedar así, porque el Señor va a hacer algo. Pero esto no se puede quedar así, eso me encanta. Me encanta pensar así de lo que estaban haciendo los discípulos en ese sábado en particular. Sí, escondidos, sí, temerosos, sí, protegiéndose unos a otros, pero también pues, expectantes, por supuesto, y también seguros de que algo bueno iba a pasar, porque esto no se puede quedar así. Así es que sí, este sábado es un lo que pasó en un sábado como este es un desafío. Hemos dicho dos cosas, es un desafío a la fe, es un desafío a la acción y también es un desafío a la reflexión. Le dicen los malos, los contras, le dicen a Pilatos, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan, al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Eso está en Mateo 27:64. En aquella cultura de aquella época se decía que el espíritu de los difuntos andaba cercano a él, en su casa, donde fuera, durante 3 días. Y que al tercer día ya se iba de plano, ya se iba. Y Jesús había dicho que resucitaría el tercer día. Entonces ellos seguramente pensando en eso, pensando en la doctrina de aquella época acerca de los muertos, decían tal vez va a andar aquí 3 días y a lo mejor se resucita. Ya de al cuarto ya ni modo, ya se fue, ya no se puede resucitar. ¿Saben por qué decían eso? No solo en la cultura judía
y la cultura grecorromana, no solamente en ellos, saben que en muchas culturas del mundo se pensaba algo parecido, se hablaba de 5 días o 7 días, cosas así, porque, le voy a decir por qué, porque muy a menudo se sepultaban personas vivas, personas enfermas, desmayadas, en estado cataléptico, personas que aparentemente habían muerto, pero no habían muerto. Y usted sabe que aquí en México sucedía eso también en el pasado. Hay un famoso caso de Joaquín Pardavé, me parece que ese actor, algo quisieron buscar en su camisa, en su saco, y resulta que lo encontraron y él había muerto por asfixia. O sea que lo sepultaron vivo. Eso es terrible, ¿no? De ahí viene la frase, lo salvó la campana, porque en algunas ocasiones, en algunas culturas, ponían un tubo y un hilo en la mano del difunto cuando le enterraban, y ese daba a una campana, de tal manera que si vivía, pues la jalaba y sonaba y lo salvaban, y por eso decían, lo salvó la campana. Y resulta que ellos están reflexionando en sus ideas, y bueno, dijo que 3 días, tal vez será porque es el último día que sigue por aquí el alma del difunto y pudiera resucitar o algo así, y resulta que pues también sucedieron cosas en el mundo, en la historia de la humanidad, sucedieron ocasiones que una persona está en ese féretro y de repente se levanta, porque no estaba muerto, no fue resurrección, no estaba muerto, estaba en un estado en el que aparentaba estar muerto y la gente pensaba eso, y entonces de repente no resucitaba, sencillamente se despertaba. Y tal vez por eso están reflexionando ellos en sus ideas. Y le dicen, por eso pon una guardia, por 3 días, hasta el cuarto día, pon una guardia para evitar cualquier cosa. Están reflexionando y analizando cosas los malvados, ignorantes, perversos. Como no tenían la fuerza de la razón, escúcheme, como no tenían la fuerza de la razón, decidieron usar la razón de la fuerza. ¿Sí está claro eso? Cuando tienes razón en algo, esa razón es fuerte. Pero ahí, cuando no tienes razón, entonces usas la fuerza y la conviertes en razón, la fuerza. Como no tenían la fuerza de la razón, decidieron usar la razón de la fuerza, tomando una cuadrilla de soldados. Reconocían que estaban en un error, en un terrible error, y querían taparlo con el otro, porque mire cómo dijeron, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan el pueblo resucitó de entre los muertos, y será el postrer error, o sea, el último error, peor que el primero. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? Primer error, pues sepultarlo, matarlo, no creer en él. Ese fue el primer error. Algunos piensan que se refiere a no poner una guardia. Pudiera ser que eso está pensando. Si no ponemos guardia, es un error. Y lo bien se lo roban, está peor. Pero me late que yo digo que su postrer error fue no creer. Y su primer error fue rechazarlo en lugar de creer en él. Como quiera, ellos tenían error antes y después. Reconocían que estaban en un terrible error y querían taparlo con otro peor. Eso pasa, ¿no? Cuando, como dicen, dice una mentira y tienes que decir otra más grande para tapar, y luego tienes que decir una tercera más grandota que la segunda, y así sucesivamente. Se unieron aún con sus enemigos para contrarrestar el poder del Señor. Y aquí no me refiero que se unieron solamente saduceos y fariseos, porque aquí están los fariseos y saduceos ya juntos, ya lo habíamos dicho, pero ahora están con Pilatos, enemigo de los dos también, y ahora la hacen su amigo, échanos la mano, compa, siempre hemos te querido mucho, no, yo fui amigo de tu papá y tu abuelita me quería, quién sé yo qué tonterías dijeron para decirle a Pilatos como si fueran grandes amigos. Odiaban el imperio romano y a todo lo que oliera a imperio romano, y Pilatos era un funcionario del imperio romano, les ofendía. Pilatos era muy malo, por ejemplo, los judíos, hacía cosas. Cuando entró a Jerusalén, le dijeron a Pilatos, cuando venía a tomar posesión de su cargo, le dijeron, los judíos no hacen imágenes, son anti-idolatría, no les gusta ver ni una piedra que tenga alguna cierta forma, la van a quebrar. Ellos son, ¿y sabe qué hizo Pilatos? Llegó con todos sus banderines, le dijo a sus soldados que llevaran todos sus banderas donde tenían símbolos, un puerco, ahí en el nariz de un puerco, o un águila, o un rinoceronte, cosas así, y llévenlos, lleven estandartes, todos los soldados quiero con estandartes. Era para ofender a los judíos, se ofendieron terriblemente por esas imágenes que llevaban. Y ahora van bien amiguillos, amiguis, iban de amiguis, amiguis, fariseos, saduceos, y se hicieron amiguis, amiguis de Pilatos. Oiga, sí, la muerte de Jesús es un desafío a la reflexión, analizar cómo está la cosa, en qué creemos, qué no creemos, con quién nos juntamos, con quién nos juntamos. Pero por supuesto, estos reflexionaron para mal, reflexionaron para condenación. Pero otra vez preguntémonos,
¿qué hacían sus discípulos en ese tiempo? Yo voy a decirlo con tres frases. Renovando su fe. Están siendo comprometidos, están siendo desafiados. ¿Y qué están haciendo? Renovando su fe. Están fortaleciéndose. Están compartiendo con los nuevos y con los débiles, porque debió haber muchos discípulos de Jesús, débiles y nuevos, adquisición de los últimos sermones del Señor, como pasa en cualquier iglesia, y diciéndoles tranquilos, el Señor dijo cosas y las va a cumplir y no se preocupen, estamos con Él, estamos juntos, qué sé yo, estaban renovándose en fe, porque las persecuciones, las luchas, los problemas, las tribulaciones renuevan nuestra fe. Y estaban compartiendo con los más débiles, los más fuertes, con los más débiles. Estaban siendo iglesia, pues. Estaban siendo iglesia. Ahí, ese día sábado, estaban siendo iglesia, más que nunca. Más que nunca. Una iglesia como la de hoy. ¿Cómo es como la de hoy? Cuando Jesús está presente en sus enseñanzas. Cuando está presente, no físicamente, pero está presente en sus enseñanzas. Está presente en el ejemplo que nos dejó de vida. Y así estaba Jesús ahora con ellos, porque lo habían tenido en persona, encarnado, durante por lo menos 3 años y medio, que sepamos, tal vez 5 años. Pero ahora está como está con nosotros, presente en cada enseñanza, presente espiritualmente, por supuesto. Por eso están siendo iglesia más que nunca. Por eso, una enseñanza más, un desafío a vivir nuestra verdad. Un desafío a vivir nuestra verdad. Sigue diciendo el último versículo. Y Pilato les dijo, su amiguis, les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pusieron un sello en la piedra, debió ser de cera. Pues estaba la piedra y en alguna rendija de la piedra ponían ahí una algo, o de algún material, pues, que se podía fundir. Tal vez era de algún metal, bronce, qué sé yo, o tal vez, perdón, plomo, yo qué sé, pero pusieron una señal, no pudo hacer un papel que diga clausurado, y por supuesto que si se movía la piedra para que Jesús saliera, el sello se rompía, y a quien lo rompía tenía sobre él todo el poder y la justicia del Imperio Romano. Y pusieron eso y pusieron una guardia, soldados, a proteger ahí, que no venga nadie a salvarlo. A los soldados los espantó la luz y los ángeles, y los espantó ver la resurrección. Fueron testigos, aunque les dieron una lana y les perdonaron la vida con tal de que dijeran que lo habían robado. Los incrédulos, los contrarios, hicieron lo que pudieron en sus fuerzas. A esta enseñanza le llamo un desafío a vivir nuestra verdad. Los incrédulos, contrarios, hicieron lo que pudieron en sus fuerzas. Tenían fuerzas militares, las usaron. Tenían fuerzas legales, las usaron. Tenían fuerzas de convocatoria y de palabra, de verter, ¿cómo se dice?, de soltar rumores, lo hicieron. Hicieron lo que pudieron en sus fuerzas. Se confabularon y usaron todos sus recursos. Ahí están, saduceos, fariseos y el Imperio Romano, representado en Pilatos. Lo peor que puede haber, la trinidad de lo demoníaco. Por sus posturas equivocadas contra Jesús. No se podían ver, no eran amigos, pero ahí están, amiguis, perdón. Muy cuatachos. Se confabularon, usaron todos sus recursos, y bueno, hay que decirlo, actuaron de acuerdo a su naturaleza mundana. ¿Qué vamos a hacer? Así actuaron, conforme a su naturaleza mundana. ¿Está bien? Fueron congruentes con lo que eran. Fueron congruentes con su personalidad y su naturaleza de inconversos mundanos. Hagámonos una vez más la pregunta. ¿Qué hacían sus discípulos en ese tiempo? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Yo creo que usaron también todos sus recursos. ¿Cuáles? Creer, esperar y amar. Tres virtudes cardinales. Mas ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué estaban haciendo sus discípulos en este tiempo de prueba? Creer, esperar y amar, creyendo, esperando y amando. Las virtudes fundamentales de la vida cristiana. También usaron todos sus recursos. No tenían recursos militares, no los usaron, no los tenían. No tenían recursos legales, políticos, no los usaron porque no los tenían.
no usaron recursos económicos, no tenían, pero usaron los recursos, creer, esperar, amar. Reconocieron su debilidad y su vulnerabilidad. Los pueden matar cuando quieran, somos pocos y mal armados. Temieron, pero oraron, se refugiaron unos en otros, o sea, reconocieron su necesidad y actuaron conforme a su naturaleza espiritual. Me encanta eso. Sí actuaron, pero actuaron conforme a su naturaleza espiritual. Los otros actuaron conforme a su naturaleza mundana. Los cristianos actuaron conforme a su naturaleza espiritual. ¿Cómo la ven, hermanos? Esto nos dice, esto que pasó en ese sábado. Después de la preparación se refiere al viernes y luego el día sabbat. De hecho, ellos estaban violando el sabbat cuando fueron con Pilato. Estaban violando, lo estaban haciendo inmundos al entrar a la oficina. A la oficina de atención de Pilatos, pero les importó un comino. Pero ellos sí, actuaron, hicieron algo, y el Evangelio de Mateo nos lo cuenta. Y entonces esta enseñanza surge del testimonio de los malos y de pensar en qué estaban haciendo los seguidores de Jesús. Así que aquí está el desafío, un desafío a la fe, a creer, un desafío a la acción, a hacer algo en virtud de lo que creemos, un desafío a la reflexión, analizar todas las enseñanzas que nos ha dado y analizar qué voy a hacer yo con lo que él hizo por mí, qué voy a hacer con lo que aprendí de las siete palabras. Y un desafío a vivir nuestra verdad. Aquellos hombres perversos actuaron de acuerdo a su verdad, que no era más que una mentira. Pues nosotros debemos actuar de acuerdo a nuestra verdad, que en nuestro caso es la suprema verdad. Un desafío a vivir nuestra verdad. Muy bien, pero para concluir, hermanos, necesito de su ayuda. Para la conclusión de este sermón necesito de su ayuda. Y en esta ocasión va a ser diferente el sermón, porque necesito de su ayuda. El día de hoy, algunos andan de fiesta. El día de hoy también hay diferentes maneras de enfrentar lo que pasó ayer, la muerte de Jesús, lo que celebramos que pasó, lo que celebramos ayer que pasó en un día como ayer. También hay diferentes puntos de vista. Así como hubo puntos de vista en aquella ocasión, los fariseos, los saduceos, Pilatos, y los se unen. El día de hoy también hay diferentes maneras de enfrentar lo que hizo Jesús en un día como ayer. El día de hoy hay algunos que andan de fiesta, andan de reventón, de vacaciones. Se olvidan por completo se olvidan de la trascendencia de los sucesos que conmemoramos. Se olvidan y los toman en cuenta. Hay gente que no va a un culto de siete palabras, ni lee la Biblia, ni ora de manera intencional ese día, de manera especial, agradeciendo a Dios lo que hizo por nosotros en un día como ese. Hay gente que le pasa de noche como si no fuera nada. Hace el cometra y va al cine o se va de fiesta, lo que sea, sin haber hecho ni un momento de reflexión sobre este asunto. Hay gente así. Hay otros que viven con fanatismo su religión y creen que por sus obras, creen que por sus sacrificios, pues dejaron de comer carne. ¡Uy, qué gran sacrificio! No comen carne, comen puros nopales y hierbas y cosas que, vegetales, pues. Y se hacen vegetarianos, hasta veganos por un ratito. Y creen que por sus rituales, sus obras, sacrificios, están ganándose el favor de Dios. Y le faltan al respeto a la cruz de Cristo, le faltan al respeto a la obra de Cristo al pensar que pueden ganarse la gracia con esfuerzo humano. El día de hoy también hay así, como los fariseos, como los saduceos, como los pilatos. Y yo he preguntado en cada caso, cada uno de estos textos que he analizado y cada desafío a creer, desafío a actuar, desafío a reflexionar, desafío a vivir nuestros valores. En cada caso he preguntado, ¿qué hacían los discípulos de ese tiempo? Ahora pregunto, ¿qué hacemos los discípulos de hoy? ¿Qué hacemos los discípulos de nuestro tiempo? Podría decir algunas cosas que son obvias, que incluso ya están escritas en el sermón que he predicado, pero ¿qué tal que me ayudan, hermanos, que me están viendo y escuchando? ¿Qué tal que juntos respondemos esta pregunta? ¿Qué hacemos los discípulos el día de hoy? En un día como este, que celebramos lo que Jesús hizo, ¿qué hacemos el sábado de gloria a nosotros? Adelante, respuestas las leeremos vos y yo después del canto. Señor Santo, te doy gracias por lo que pasó aquella vez. Gracias por lo que seguramente tu iglesia estaba haciendo, Señor, tus discípulos estaban haciendo. Gracias por lo que nos revela tu palabra, que incluso hicieron los malos en contra de aquel mensaje maravilloso de vida eterna. Pero, Señor, ayúdanos a nosotros a ser congruentes con nuestra naturaleza espiritual,
a ser congruentes con quién somos y con lo que creemos, y actuar, Señor, en consecuencia. Bendícenos, gracias por tu amor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. El sermón nos ha terminado. Terminémoslo junto. Ayúdeme a concluirlo, por favor, escribiendo qué hacemos los cristianos el día de hoy en estas circunstancias. Adelante, cantemos al Señor. Quieres sanar dos corazones y curar su enfermedad. Pero ¿quién irá a buscarlos a los que perdidos van? Que cada vez se mundo enfermo, medicina celestial. Dios ha mirado gente hambrienta, sin sentido y sin razón. Quiere aliviar su andar cansado y llenar su corazón. Pero ¿quién irá buscarlos a los que perdidos van? ¿Quién irá a este mundo hambriento para compartir su pan? ¿Quién separará la brecha en favor de esta tierra? ¿Quién dará su vida entera a la causa del amor? ¿Quién irá por nuestro pueblo alcanzando el horizonte? ¿Quién cruzará los montes entregando el corazón? Ven aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Ver gente sonriendo, caminando con razón. Pero ¿quién irá a contarles que se puede ser feliz? Que el amor de Dios puede tocar desde la punta a la raíz. Y es que de ver niños jugando, ignorando su color. Manos oscuras y ojos claros compartiendo su valor. Pero ¿quién irá a buscarles? ¿Quién su mano tomará? Para ir por todas nuestras calles proclamando la igualdad. ¿Quién dará su vida entera para derribar fronteras, levantando la bandera del perdón y de la paz? ¿Quién entregará sus manos a las vidas destrozadas? Quien en todas sus pisadas sembrará la libertad. Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. En Horeb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, ya sea de manera presencial o a distancia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos ha permitido seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hola, te informamos de las
lunes, los matrimonios nos comparten un devocional a las 9 p.m. El martes por la tarde, los hermanos de Fuego Nuevo nos invitan a su reunión virtual a las 5 p.m. con el tema Hablemos de herencias y herederos a cargo del hermano René Molina. No te lo pierdas. Más tarde, los jóvenes de La Magna nos comparten un devocional a las 8 p.m. Además, te invitamos a la noche de oración de nuestra agencia misionera a partir de las 8 p.m. en las redes sociales de Ored, donde estaremos orando por las etnias o comunidades que no tienen obra misionera entre ellas ni traductores bíblicos. ¡Conéctate! El miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro culto de oración y al terminar el culto tendremos una oración por los matrimonios vía Zoom. El jueves tenemos el programa Sin Cubrebocas y un devocional con la Magna Unión de Jóvenes. A la 1 de la tarde tendremos nuestro culto de 7 palabras en las instalaciones del Colegio Anglo. Asiste. El sábado a las 12 del día tenemos nuestro culto de adoración. El Instituto Bíblico inicia sus inscripciones para membresía virtual y presencial. Venid y ve todos los niveles del 1 al 7 de manera virtual y presencial, niveles 1 y 2 solo los domingos. Inicio de trimestre, 14 de abril. La Iglesia Infantil publica su clase los domingos a las 8 a.m. en las plataformas digitales. La Magna Unión se reúne los domingos a las 5:30 p.m. en las instalaciones base. El domingo, en las instalaciones del colegio, celebramos nuestro culto de resurrección a las 7 a.m. y a las 11 a.m. tendremos culto unido. Participa. Si no puedes asistir presencialmente, mantente conectado y síguenos en nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram, X y TikTok. Sigamos unidos como iglesia, démosle me gusta y compartamos. ¿Cómo la ven? Con todas las actividades que tenemos y todas podemos formar parte de ellas, gracias a Dios. Sí, mis hermanos, les recordamos el día de mañana, asistamos a los cultos o conectémonos si estamos en condición difícil para poder asistir, pero a las 7 de la mañana estaremos reunidos y a las 11 de la mañana. Y para los que sí podemos asistir presencialmente, pues hay desayuno, que ese sí no lo podemos transmitir, hermanos, disculpen, pero entre las 7, en el culto de las 7 y el de las 11 tendremos ahí oportunidad para desayunar juntos en la cafetería del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Los esperamos el día de mañana a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y, como bien decía mi esposo, ¿verdad?, pues valorar el sacrificio de nuestro Señor y en estos días tomarnos este tiempo para meditar realmente, no nada más tomando este tiempo como vacaciones, tiempo de pachanga, que sí está bonito, ¿verdad?, estar descansando y juntos compartiendo, pero recordando y valorando el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Paz, por la palabra de este sábado de gloria, hermanos, que sea realmente, no, que no se acaba, y estamos así, ¿verdad?, como aquellos discípulos en expectativa. Siempre estamos así, ¿no?, en expectativa de lo que Dios hará, y Él nos sorprenderá, hermanos, siempre. Muy bien, pues vamos a leer los últimos mensajitos antes de terminar esta transmisión. Y son la ayuda que me van a dar para hacer la conclusión final. Ah, es, ¿verdad?, cierto, la ayuda, aquí viene. Ángeles Carmona, agradecerle a mi Señor lo que por esta pecadora. Lo que ha hecho por esta pecadora. Amén, amén. David Mendoza, sin Jesucristo nuestras vidas solo somos partículas momentáneas en un universo indiferente. ¡Órale! ¡Ándale! Como polvo en la galaxia. Científico y poético, sí, las dos cosas. Amén, ¿no, hermano? ¿Has escuchado David? Ese canto, David Mendoza? Como polvo en la galaxia. Está padre. Ok, mi querida hermana Tere Baca, Dolter Spacher, orar y esperar su resurrección. Amén, hermanita, amén. Bren Morán, actuemos siempre con nuestra naturaleza de cristianos, reconociendo nuestra vulnerabilidad, pero siempre con la fe puesta en todo lo que Dios puede hacer por nosotros y actuando de acuerdo a la suprema verdad. Amén. Eso, qué bonito, que salga a flote nuestra naturaleza de cristianos, no la otra, ¿verdad? David Mendoza, servir a Cristo es el único propósito real de esta efímera existencia, que es como un susurro en el viento. ¡Oye, el hermano es poeta! Es poético, sí. Mi hermano David. ¡Qué bien, hermano! ¡Qué bien, gracias! Lisbeth Pérez Fuentes, creamos, esperemos y amemos. Eso, breve y concisa, mi hermana. Y conceso, dicen, ¿verdad? Bren Morán, creer, esperar y amar. Eso. Lupita Arellano, qué desafío, Paz, por la gracia de Dios, les dio gracia a experimentar el tercer día que resucitó su Hijo Jesucristo, aunque les había dicho a los que estaban sus discípulos con él, que desconfiaban y que iba a resucitar. Sí, resulta que parece que creían más los fariseos saduceos que iba a resucitar, ¿verdad?, que los mismos discípulos. Tomando sus precauciones. Ajá.
¡Ay, gente! Así somos. Ok, Bren Morán, acepto ese desafío a la acción y hoy haré eso, repasaré lo aprendido. Estoy segura que todo esto no puede terminar así. Eso, mi Bren, eso, mi preciosa. Es Edmar, perseveremos en la santificación de nuestras vidas. Aguardamos la celebración de su resurrección. Meditamos en nuestro corazón el gran amor y ejemplo del Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Amar como hemos sido amados, ser testigos y discípulos del Señor Jesús y su obra. Amén. Amén, hermanita, amar. Amén. Por eso les pedí que me ayudaran, porque así sale. Y Bren Morán dice, yo normalmente aprovechar el día para ir al cine, aprovechaba yo creo dice para ir al cine o algún lugar, jiji, pero hoy me pondré a reflexionar sobre todo lo que he aprendido en el culto de las siete palabras y con mis acciones y testimonio transmitir el mensaje de amor, paz y vida eterna en Dios que nos vino a dar por causa de su muerte. Eso, bonitos planes, lindo, bonita, preciosa. Mari de Luna, el sábado de gloria sigo creyendo, esperando en él, reflexionando y amando a Dios y al prójimo. Eso, sigamos creyendo. Hermanita Ruth Valdés, qué gusto que está conectada, sí, mi hermana. Qué gusto. En respuesta al amor de Cristo manifestado en su sacrificio, me congrego, le agradezco, le alabo, comparto su mensaje con otros a mi alrededor. Amén. Amén. En respuesta, ¿verdad? Acciones. Saludos a mi amigo José Piña. Male de Correa, agradeciendo a Dios por su sacrificio y seguro compartiendo de la muerte y resurrección de Cristo y esperar a la hora que ahora regresará. Amén, Male, en esa esperanza estamos. Tere Bacabón Despacher, orar, reflexionar y amar. Eso, bonito, bonito. Merarita, estos días hablamos con nuestros hijos sobre el verdadero significado de estos días de Semana Santa, que no trata de conejos y huevos de colores. Recordamos que Jesús murió en la cruz y que a pesar de que se pudo bajar, porque Él es Dios, no lo hizo, porque tenía un plan. Resucitar para darnos vida eterna a todos los que en él confiamos. Qué bonito que qué puedan lindo, enseñarle son eso. Son papás excepcionales. A sus hijitos. Sí, no es el día de la coneja, como dicen ahí en el norte, ¿verdad? Para nada. En algunas escuelas que implementan esa tradición que ni es nuestra. Sí. Lupita Arellano, ¿qué hacemos los discípulos el día de hoy? Reflexionar, pedirle perdón por todo lo que le he ofendido, recapacitar que por su amor y mi pecado él fue crucificado y dio la vida por mí con fe y esperanza que soy perdonada. Seguir adelante en sus manos y sus enseñanzas en la palabra de Dios que da vida y la única verdad. Amén, Lupita. El hermano David Chapa. Hoy debemos cada día valorar la obra que Jesucristo hizo a favor nuestro, vivir con un mayor nivel de compromiso en nuestra vida espiritual y contagiar al mundo para hacer lo mismo. Eso es todo, mi hermano David. Amén, mi hermanito. Alfred Carmona, hola hermanito Alfredo, muchas gracias por la palabra, saludos pastores de Iglesia Breve. En este día reflexionamos en la obra y el impacto que esta ha tenido en nuestra vida, el tratar de ser cada día más como él. Amén. Amén. Días de reflexión, muy bien. Lourdes Lulú Pérez García, amamos, creemos y compartimos la palabra que nuestro padre nos enseñó con la máxima de amarnos los unos a los otros. Amén, hermana Lulú. El hermano Enrique Almazán, este último canto creo es la respuesta a su pregunta, Paz. ¿Lo haremos? Eso, hay que hacerlo. El hermano Dave Arroyo, recordamos agradecidos tan grande gracia, reconocemos el favor de Dios y anhelamos rememorar también su resurrección, transmitiendo a las nuevas generaciones tan grande historia. Amén, hermano Dave. Y Lupita Morales, muchas gracias, pastor, por las enseñanzas. Le agradecemos a Jesús por su amor en esa cruz, por nosotros y que nos permite cada día tomar la decisión de seguirle y ser fieles. Amén, hermanita. Mari Mayorga, hola Mari Mayorga, ¿cómo estás? Hasta Mérida. Glorificamos a Dios con nuestros actos, predicándole a quien encontremos el porqué de estas fechas. Con amor, que es la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio vida eterna con su muerte en la cruz, escuchando en familia su palabra. Gracias, Paz, por la bendición de escucharles por este medio. Sí, Dios les bendiga, bonito, un saludo a todos, bonito. Por favor. Qué bonito, hermanita Mari. Esposo e hijos. Lupita Arellano, ¿qué hacemos en este día? También este día sigo compartiendo más y más su palabra, como Jesús dio la vida por nuestros pecados. Sí. Amén, hermanita Lupita. Lulu Beltrán, un día como hoy, meditando en lo que Dios hizo por mí, cuando dio su vida por quien no lo merecía, viendo lo que fui antes de ser redimida y que hoy solo dependo de un Dios vivo,
que nos oye y que con esta reflexión no vuelvo atrás. Gracias, mi Señor, por tanto amor, por tu sacrificio. Amén, amén, hermanita Lulú. Sally Rendón, gracias a Dios por su inmenso amor. Reflexionamos y vivamos nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Eso, hermanita. Liz Ontiveros, gracias, Paz, por la palabra que Dios nos da, nos desafía a ser mejores discípulos. Amén, hermanita Liz. Lida Margot, ¿qué hacemos? Aprender, vivir lo que Dios nos enseña, que se note nuestra forma de vivir, hablar, pensar y actuar. Seguir estudiando la palabra y comenzar ya a predicar y enseñar lo aprendido. ¡Eso! ¡Qué bonita! Giovanni Raúl Alonso Díaz, gracias, Paz, por darnos tantas enseñanzas. Saludos desde Querétaro. Un abrazo, hasta allá. Saludos, hermano Giovanni. César Richards, esperanza ante la resurrección. Gracias, amada Iglesia Oreb. Dios te bendiga, hermano César. Carmen Magdaleno, desde Cabimas, Estado Zulia, Venezuela. Saludos. Órale, qué hermana, gusto. Pues hasta Venezuela te mandamos el saludo y qué bueno que estás, Dios, conectada en este día tan hermoso. Dios la bendiga mucho. María Otanes desde Georgia. Saludos, amados pastores, hermana. Un pues abrazo. Allá hasta Atlanta, Georgia. Bendiciones. Hermanita Perlita López, llevemos este mensaje de amor hasta los confines de la tierra. Saludos, pastores. Saludos, Perlita. Comentario misionológico, se tenía que ser. Martita Rivera, primeramente dar gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesús por darnos libertad. Amén, hermanita. Y la hermanita Jenny de Rosas, es un día de reflexión y oración como familia y en oración agradecer por su salvación y hablar del verdadero amor y su obra. Y en lo personal, reconocer mi debilidad delante del Señor. Y por fe creo en Él. Espero a que Él siga obrando en mi vida, seguir proclamando su verdad para que más gente le conozca. Amén, Jenny. Amén, amén. Marta Rivera, que los perdone por... Nos perdone por nuestros pecados y faltas. Gracias, pastores, por escudriñar su palabra. Que tenga una linda tarde. Igualmente. Bendiciones. Bendiciones para ti también, hermanita Marta Rivera. Xochitl Zúñiga. Saludos, Paz y hermana. Saludos desde Ciudad Juárez, bellos amigos. Hola, Xochitl. Qué gusto, Dios te bendiga. Saludos a tu esposo. Nico. Que Dios me los bendiga mucho, amigos queridos. Sí, toda su hermosa iglesia tan linda. César Richards, estaré en oración por ustedes, hermanos, en nombre de Jehová y Jesucristo nuestro Señor. Amén, hermano César Richards. Dios lo bendiga, César. Bendiciones. René Molina, desde Portales, capital del mundo. Sí, dice que desde Georgia, Quebec, y yo también, dice René, desde Portales. Filipinas, no sé qué. Y luego es capital del mundo, que dice el Renecito, ¿verdad? Pues hay que ir a Portales a unos taquitos, a ver si es cierto. De esos. Gracias, Renecito. Pues miren, mis hermanos, qué lindo. Sí, desde diferentes puntos aquí nos unimos como alrededor de un imán que es nuestro Señor Jesucristo, que nos da su palabra, nos edifica, nos motiva, nos ubica. Gracias, Paz, por la predicación de este día. Hermanos, sigamos hoy en este sábado de gloria, apenas llevamos un cachito del día, sigamos en esta reflexión, en esta meditación y regocijándonos en la bendición, hermanos. Así es. Oremos, hermanos. Oremos. Gracias, Dios, gracias por tanta bendición que nos das, gracias por lo que ya hiciste y recordamos ahora en estos días, y que al recordarlo, Señor, traiga más bendición de compromiso, de edificación, de transformación, de madurez. Bendice a cada hermano y hermana, te lo pido, Dios, a los que no conocemos, que son de muy lejos, pero que pues hasta allá, Señor, llega tu palabra. Bendíceles mucho, por favor, a todos, bendícenos, danos salud, danos prosperidad económica, danos éxito en lo que emprendamos. Y te pido que nos cuides a todos, que ninguno de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas y el trabajo, el negocio, el empleo, el salario, la empresa de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga, mis hermanitos. Hasta pronto. Ni tristeza ni dolor serán más.
su gracia me guiará hasta el final. Jesús va junto a mí, ¿por qué llorar si Él es todo para mí? Si Él es conmigo, ya no hay nada que temer. Si Él es mi amigo, ¿a quién rindo hoy mi ser? Porque en Cristo he sido más que vencedora. Porque en Cristo he sido más que vencedor.